qué pendejada, a Ñuña. Hey, hola, ¿qué tal, pandilla? Sean todos bienvenidos aquí al espacio del Greco, su espacio, nuestro espacio. Y espero, la verdad, estén muy bien. Bandita, me acaba de trolear de nuevo la cámara, aquí presente, porque ya había abierto esta vaina, este sobrecito, pero bueno, ahí les pongo el checklist, como siempre. Pero bueno, volvamos a presentar este tema. Espero, la verdad, estén muy bien. Antes que nada, gente, espero que se están pasando un tiempo agradable aquí en el canal del Greco. Y hoy vamos a hacer un buen unboxing, como hijos, ¿no? Afortunadamente no abrí de más. Que bueno, generalmente, ya saben, lo abro aquí con las manitas del Greco. Pero bueno, vamos a enfocarnos. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Tenemos The Soft Bulletin, el pequeño boletín. El pequeño boletín, se supone, en teoría, aunque no sé si los flamencos lo manejen más como la suave bala adentro, el pequeño folletín, el suave folletín, che trabalenguas aquí. Pero bueno, The Soft Bulletin, un álbum publicado originalmente en 1999 con esta portada un poco reconocida dentro de los discos de los flamencos, y que pues viene aquí como 20 aniversario en versión en vivo desde no sé si tal cual sea ahí en Colorado, porque tiene la Orquesta Sinfónica de Colorado. Que bueno, podrían haber, yo que sé, aprovechado la Orquesta Sinfónica de Londres con eso de que ellos se prestan para cualquier cosa. Pero bueno, lo hicieron hacer con ellos y pues, no sé. Ahora sí que lamentablemente pues ya he escuchado un poquito más de ellos y reconozco que hay otras versiones mejores. Pero bueno, está decente, al menos sirve como un buen 20 aniversario del pequeño folletín. Ahí en el 2019, prepandemia, todavía hicieron unos conciertazos de tal cual el pequeño folletín en vivo, y pues este es uno de los más, digamos que el más importante para ellos, supongo. Y pues nada, ahorita lo vamos a checar con las manitas del Greco, como hijos, ¿no? El pequeño folletín es un disco que curiosamente no he traído mucho aquí, igual como previamente había grabado. Miren, aquí había abierto ese sobrecito. Tenemos también otra cosita de aquí. Tenemos, como hijos, ¿no? Algo que ya habían visto, pero en vinilcillo. Así es, abramos de American Head. Oh yeah, la cabeza americana de los Flamencos Lips, lanzado allí en el 2020, justo en la pandemia. Y que pues, un poquito había mencionado ahí en los vinilcillos. Y pues ahorita vamos a retomarlo, ¿no? Un poquito más, vamos a ver el booklet, a ver si tiene un poco más de información o algo así. Y pues nada, aquí tenemos el mismo repertorio de canciones con temazos como Will You Return y no sé qué más, Assassination of the Youth y otros temas que la neta pues no he escuchado mucho, como siempre. Les menciono que es un álbum nice, está ok, pero muy relajado, siento yo. No sé, sería cuestión de escucharlo más y más y para que me termine agradando, así como lo fue con El Terror, que fue un punto y aparte para mí. Pero bueno, ahorita no es cuestión de esas vainas, sino de estos dos munenazos que ahorita vamos a ver con las manitas del Greco. Sin más por el momento, espero que ahora sí se grabe bien el audio y nos estamos viendo. Bye. Dos, what? Está mejor esto, ¿no? Simón. Ahorita que estamos grabando todavía no necesitamos tanta luz. Oye, Sam. Oye, como que está muy, como que no está agarrando bien la luz, ¿no? Oiga, esto va a estallar. Ok, ya. Parece ser que ya. Estabilízalo, Otto, estabilízalo. Ok, gente, estamos de vuelta con las manitas del Greco. Súbelo un poquito. Y tenemos aquí estos dos discazos que previamente ya habíamos dando una pequeña introducción aquí con el Grequito. Y pues bueno, vamos a verlos más a detalle y como siempre vamos a encuerarlos y ver qué tienen adentro. Aquí tenemos el pequeño folletín, el pequeño boletín, o como se llame, The Soft Bulletin, en vivo en el anfiteatro Red Rocks,
con la Orquesta Sinfónica de Colorado, y a tal cual ahí dice, incluye estos temazos, que según son los más reconocidos, y la verdad es que sí. Está el Race for the Prize y Waiting for a Superman, dos de los temas, pues, más queridos, por así decirlo, del repertorio de los flamencos. Tenemos esta portada bastante genial, bastante nice, que pues retoma todo este periodo del Oxymelody del 2017 hasta el, ay, ¿cómo se llamaba esa wea? Ay, King's Head, King's Mouth, el álbum que sacaron en el 2018, que era como una historia de cuentos, unas fábulas, por así decirlo. Y pues la verdad me agrada porque tienen este trasfondo, bueno, no trasfondo, este fondo más bien dicho, de que remonta ahí en sus periodos del 2012, todas estas líneas de colores que se derriten y se caen, uf, eso me encanta. Y pues bueno, aquí tenemos este ojillo, ahí lanzando como chispitas, aquí un montón de globos, y pues los clásicos colores de esta época del pequeño folletín. No sé si ahí les pongo una foto de lo que fue la portada original de 1999, que se supone, ¡Ora! No te muevas, pero... se supone que era retomado de un libro publicado por National Geographic de las consecuencias de la drogadicción, y pues estaba bastante nice, pero pues esta portada está desentona, pues hace más destacar que pues, la cual es un disco en vivo, ¿no? Aquí tenemos los laterales, muy similar al disco original del 99, y tenemos la parte trasera, una foto ahí de pues, ellos en vivo. Y tenemos aquí del lado superior izquierdo el listado de canciones. Temazos muy buenardos. La verdad es que aquí esta versión en vivo, hay temas donde lo manejan muy bien. Pues como tal cual es la transición de entre What is the Light y The Observer. Eso está bastante bien. Feeling Yourself Disintegrate, que eso está muy planeado para estas versiones orquestas sinfónicas. Junto con un tanto. Que pues, ahí está medio de abrir con Race for the Prize, que pues, maneja mucho estas trompetas y instrumentos de cuerda, y pues Sleeping on the Roof, que es prácticamente una canción instrumental, ¿no? Pues, ahora sí que sería ofensa si le saliera un poco mal todos esos temas, pero pues ahora sí que las que faltan, pues me agrada más el álbum en vivo que grabaron en el 2011 y que no publicaron, lamentablemente, ahí en la Universidad de París, no me acuerdo cuál es su nombre, pero pues esa versión es un poco más como medio oscurilla y así, pero pues igual se le agradece. Y también pues se les agradece que al menos celebren algo, ¿no? De este disco. Bueno, ya pasando al listado de canciones, Race for the Prize, una canción bastante buenarda, muy enérgica, que pues lamentablemente, si van a escuchar el álbum pues, y tenían ganas de algo con mucho punch, pues prácticamente es la primera canción y hasta ahí. Sí, en sí es un álbum muy instrumental, muy rock sinfónico, la neta. Pero pues los invito a escuchar las demás canciones. Luego tenemos una canción muy bonita, A Spoonful's Wasted On. Una canción, uff, increíble, muy genial, con unas transiciones que a mí me encantan. Después tenemos The Spark That Breath. Digamos que continuamos este tono medio relajado y está bastante bonita, bastante nice. The Spider Bite Song, una canción de amor prácticamente, una canción que le dedicó pues ahora sí en ese entonces a sus integrantes. Una disculpilla, una pequeña interrupción. Nos habíamos quedado con The Spark That Breath. Luego sigue Boogin, que es una canción que hicieron principalmente para un soundtrack de una película. ¿Cómo se llamaba? The Spirit Who Checked Me, creo que se llama. La película de Austin Powers. Entonces, pues, está bastante nice. Es una canción muy bonita. Después sigue esta transición que es What is the Light, y junto con El Observador, que pues es principalmente como este conjunto de música instrumental. Tal cual, repito, de transición. Después sigue Waiting for Superman. Una canción bastante entre melancólica y un poco positivista, dado que pues da a mencionar que pues que le menciones a toda la gente que aún sigue esperando a Superman, que pues ya ha sido suficiente para ellos, y pues prácticamente
tienes que empezar a hacer algo de tu vida, pedazo de scrub. Algo así, más o menos. Luego tenemos Suddenly, Everything Has Changed. Uf, continuamos con estas canciones más autorreflexivas y así. Después tenemos La Gótica Tegash, que pues está bien. A mí no me agrada mucho, pero pues se agradece, ¿no? Luego tenemos Feeling Yourself de Disintegrate y Sleeping on the Roof, que es una de las canciones igual muy, muy bonitas. Me recuerda mucho a Street Spirit, Fade Out, de Radiohead, porque tiene mucho ese sonido que, no sé, melancólico, medio triste. Y estas palabras de que pues poco a poco vas sintiendo tu propia desintegración, y termina con este instrumental bastante bonito de Sleeping Off The Roof, que era generalmente para, bueno, era un tema planeado para su disco previo, el Serica, pero pues que no publicaron, ¿no? Y ya vamos a proceder a encuerarlo. Como hijos, no. Cabe mencionar que fue del Amoevita, esa disca. Esa disquera bastante buena, la de ahí de los USA. Que bueno, pues no estuvo tan bien el precio. 13, bueno, $14, casi 300 varos. Y he visto que, pues, actualmente está, creo que en 270 o 270 y cacho ahí por los Amazonas. Y que no ha bajado de precio, entonces pues ahí sí me sentí un poquito estafado, pero bueno, ya que, ¿qué se le va a hacer? Esto muy bien, muy bien. Chabem, yo soy un profe, yo te enseño. Después tenemos este lado que debe ser en teoría más fácil. Con cuidadito, ojalá si cuidara mi vida. Ojalá si cuidara mi dieta, ¿no? Sí, ya lo podemos encuerar a gustito. Nice, 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 nice. Redoble de tambores. Ojitos. Tenemos el disquito. Muy similar a la entrega original. Ahí del 99. El pequeño folletín. El pequeño boletín. Aquí seguimos con esta manchita de colores. Como les maman los flamencos los colores. Y tenemos aquí el booklet. ¿Qué babosadas podemos encontrar? Pues tenemos aquí los artistas, la producción, ingenieros y así. Un poco más de este concepto de arte, el arte conceptual. Tenemos los músicos, los coros, un poquito más del arte, de los colores, prácticamente de las manchas de colores, y creo que ya es todo, jaja. So crazy. Ya tenemos este otro arte último, arte conceptual, que de hecho viene en el inicio, perdón. Y pues ya nada más el pequeño folletín de los flamencos. No viene nada de información legal, prácticamente nada más viene solamente esto del sello. Curioso. Y nada del listado de canciones. Ya te las debes de saber de memoria, güey. Neta, sí ponen. Y ya por último vamos con este. De un momento sentí que estaba abierto. Bueno, estaba medio alzado. Así es, anda muy altanero este disco. Mira,
realmente si no te la, si la buscas, te tendrá aquí su celofán original. Cuando se puede, ¿no? Luego se está muy baboso el golpe y se los termina rompiendo. Como ahorita, ¿no? No se preocupen, para eso está la magia de la edición. Velocidad por 200, te ocupo. No puede ser. No lo logré, bueno. Si se me rompió de nuevo. Ahora sí, ya quedó. Y vamos a ver de rapidólogo este. Tenemos el American Head. Oh yeah. Y también tenemos su listado de canciones. Aquí lo pueden ver. Will You Return? When You Come Down? Watching the Lights. The Lightbox Grow. Flowers of Neptune 6. Ay, a los otros temas. Ahí léanle, güey. Por algo están viendo esto. La cual les menciono, yo nomás topo unas que otras canciones. Está bien, están decentes. Ahí tenemos el disquito rosadito. Más de estas imágenes que sí, que sí teníamos en el vinil, que yo recuerdo. Está American Head. Los Flamencos Lips. ¿No hay algún detalle? No. Y vamos a ver el booklet. Está American Head. Esto es como que fotos anticuadas con todos estos colores curiosos. Y nada más es esto, vaya. Yo pensé que iba a tener un poco más de detalle. Tal cual nada más viene integrantes de la banda y pues información legal. Y pues nada. Un poco decepcionante, la neta. Pero bueno, pues ahí quedó. Los Flamencos Lips, el pequeño folletín. Y la cabeza americana. Y pues nada, hasta aquí queda este espacio. ¿Qué les pareció? No sé. Gustan comentar algo, ya sea de la musiquita, del canal o de lo que usen. Sus comentarios son bienvenidos. Y nos estamos viendo en la siguiente. Un gusto, los leo. Bye.